Nueva York, la ciudad que nunca duerme, apaga sus luces debido al nuevo coronavirus. El estado de Nueva York prohibió el jueves las congregaciones de más de 500 personas, afectando a los shows de teatro de Broadway y la ópera. Para los eventos de menos de 500 personas se limitará el público a la mitad de la capacidad total sentada de cada teatro desde el viernes. I think it's a little bit extreme. Um... Creo que es un poco extremo y espero que todo el personal reciba su sueldo durante este tiempo que estarán forzados a no trabajar. Porque no sé qué harán en las próximas semanas. Eso es lo principal en lo que estoy pensando. Los teatros de Broadway estarán cerrados desde el jueves y permanecerán así hasta el 13 de abril. Será el mayor cierre del distrito teatral más famoso del mundo desde 2007, cuando una huelga de ayudantes interrumpió los shows durante 19 días. Es una medida de precaución, creo que es muy rápido cortarlo así, anunciarlo en la mañana y ahora detener todos los shows. Darles al menos un par de días o una semana para implementar estas políticas, creo que eso sería mejor, es muy abrupto. Museos como el Met, el MoMA y el Whitney anunciaron que cerrarán sus instalaciones desde el viernes hasta nuevo aviso. Por su parte, la Ópera Metropolitana y el Carnegie Hall informaron que estarán cerrados desde el jueves hasta por lo menos el 31 de marzo. La ciudad de Nueva York anunció el miércoles por primera vez en más de 200 años el aplazamiento de su célebre desfile de San Patricio, que rinde homenaje a los neoyorquinos de origen irlandés y reúne anualmente a unos 2 millones de personas.